Muy buenos días para todos, muy buenas tardes, donde quiera que nos escuchen y se encuentren en tantos países donde tenemos presencia de nuestra marca Royal Prestige. Mi nombre es Horacio Alfonso y a nombre de Master Legacy Talk les damos una cordial bienvenida a nuestro espacio semanal Master Legacy Talk, un espacio que fue creado para que tu carrera sea más fácil, para que tu camino también sea más rápido. Hoy, jueves 20 de octubre del 2022, agradecemos a todos por conectar y deseamos que el mensaje e historias que nuestros panelistas nos presentan puedan ser de motivo de provecho e inspiración para todos. Hoy tenemos a un invitado de lujo. Él nació en la ciudad de Chiclayo, Perú. Viajó a los Estados Unidos a la edad de 23 años. Se inició trabajando aquí en este país como pintor, constructor, en restaurantes y su primera experiencia en ventas directas fue en el área vendiendo libros. En el año 1993 conoce la oportunidad Royal Prestige. En ese mismo año logra su Distributor Junior, lo que en aquel momento se llamaba Joint Venture, y también su distribución, posicionándose como uno de los mejores vendedores, ganando diferentes galardones a nivel nacional. En el año 2003 alcanza su dirección de territorio, ya también acompañado por su esposa Blanquis, ganando trofeos como 3 veces el Peter Johnson Award, mejor territorio, mejor compañía, mejor reclutador, y se ha mantenido entre los mejores directores de territorio o premiers desde el año 1915. También con plan de compañía de 500,000 sin bajar su estándar desde el año 2019. Entiendo que lleva como 19 años como nivel 1. Actualmente él es Spin Out, con un territorio de más de 25 millones de dólares. Tiene bajo su línea 4 premiers y tiene 4 más que vienen para ser premier próximamente. Su filosofía de vida es potenciar la capacidad de nuestra gente mediante el servicio, la enseñanza y el aprendizaje. Les pido que me ayuden a darle un fuerte aplauso, una cordial bienvenida a nuestro querido Pedro Iriarte. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Horacio? Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Muy feliz de estar aquí una vez más en esta plataforma maravillosa, Master Legacy Talk, que está diseñada para potenciar a nuestros emprendedores. Gracias, de verdad. Para mí es un gusto, un honor que me hayan dado una nueva oportunidad. Feliz de estar aquí. Y feliz de estar contigo. Y yo también, cuando me dijeron estar aquí contigo, dije, wow, qué lindo, que yo siempre he tenido tanta admiración de tu trayectoria como vendedor y luego como líder y hoy como empresario también. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Te digo que, bueno, para mí es una verdadera satisfacción y queremos invitar a toda la audiencia, ¿verdad?, que se pongan en esta actitud maravillosa cuando uno entra en espacios de preparación, atención plena. Por el tiempo que vayamos a estar compartiendo, les pedimos que hagan todo lo posible por dejar las distracciones, los medios, WhatsApp y todas las actividades que normalmente hacemos, porque puede ser que hoy día puedas encontrar a través de la inspiración una palabra, una frase, un concepto, ¿no? Una acción que nosotros hacemos para que pueda potenciar tus habilidades, pueda potenciar tu negocio. La atención plena es el mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestra persona, pero sobre todo a nuestro negocio. Así que te invito a tener atención plena para que puedas después tener una reflexión, una conversación contigo mismo, puedas darte cuenta de que eres tú quien hace la diferencia y luego entres con fuerza a tu negocio y te conviertas en la persona más exitosa, que para eso emprendes. Así que vámonos a lo que vinimos, Horacio. Cuéntame. Bueno, perdón.
Me agarraste justo en el medio. Les contamos un poco a la audiencia que va a ser un poco diferente. Te dejo a ti para. Ah, bueno, claro. Te quiero decir que, primeramente, una de las grandes cosas que yo admiro de ti, de tu esposa, es que este negocio sabemos que nos reta en la vida, que cuando creemos que todo está bien, de repente algo se desarma. Y yo recuerdo tu experiencia de haber, de un año para otro, tener una deserción de este negocio. El señor Peter Johnson siempre nos decía, cuando a él le preguntaban cuántos distribuidores tienes, él decía, tengo un tercio. Un tercio entrando, un tercio trabajando y un tercio saliendo. Hablando de la rotación que tiene una empresa de venta directa. Y yo sé que en ese sentido tú tienes una experiencia extraordinaria. Me gustaría que, si empezamos por ahí, ¿qué te parece? Claro. Uh-huh. Bueno, ya que entramos a la presentación, te comento que cada vez que hacemos la presentación, me voy a presentar yo, ¿no? Porque a veces hiciste una presentación y sí me gustaría primero dedicarle este espacio a todos nuestros nuevos emprendedores de la organización de Black Star, de Sor Enterprise y todos nuestros líderes Premier, New Life, y Enteus y todos los que estamos en este momento intentando, quiero dedicarle este tiempo a ellos. Y como la gente conoce mi nombre, pero a veces no saben ni quién, con quién trabajo, creen que soy directo del señor Adrián Olmedo. Mi nombre es nuevamente Pedro Iriarte. Eres de Ramón Parada. Pero yo me defino como me cambié de nombre. Mi nombre es Insistir y mi apellido es Tenacidad, porque he encontrado en esas claves, en esas dos palabras, la razón para tener éxito. Y mi sponsor, mi reclutador es mi hermano José Iriarte, okay, que él vive en Perú, y mi sponsor son los señores Parada. Okay. Trabajo con Blanqui en este maravilloso negocio. Y como tú decías, yo creo que una de las grandes habilidades que debe desarrollar una persona, de las grandes distinciones que debe desarrollar una persona en este negocio, es que venimos a emprender un negocio, y en esa posibilidad maravillosa que es emprender, debemos desarrollar habilidades. Todos tenemos dones, pero debemos desarrollar habilidades. El don hay que dirigirlo. Si tú eres de los que viniste para quedarte, hay que dirigirlo para poder edificar la persona que necesita ser, pero importantísimo aprender habilidades. Y como tocaste esa parte fundamental, a mí me costó aprender la habilidad de entender que hay gente que vino para irse. Y es doloroso, pero una de las grandes distinciones que tiene que hacer la gente que trabaja con nosotros es que entiendan que hay gente que vino para irse. Hay gente que viene para estar un tiempito, para estar unos días. Hay gente que viene para estar un tiempo, ¿sí? Te va a acompañar un tiempo, va a estar un tiempo. Pero hay otra gente que es la que viene para quedarse. Y a mí me pasó que hubo gente que vino para irse, y en un momento donde éramos un equipo de líderes y estábamos en plena formación y en plena, yo diría, estábamos en un tiempo donde había que sacudir la organización, se fueron casi más de la mitad de nuestros distribuidores actuales en ese tiempo en Houston, casi la mitad, más de 30. Pero fue lo mejor que nos pasó en aquel tiempo. Yo miré un video hace poquito de Blanqui, que se le quebraba la voz, porque veníamos, increíble, mira, 2000, cerrando el 2013, ganamos el Peter Johnson por segunda vez. Y en el 2015, cerrando, volvíamos a ganar el Peter Johnson. O sea, estábamos trabajando fuertemente en el desarrollo de gente nueva. Y ahí nace una frase que me encanta. Debemos aprender a no guardarle luto a la gente. Y yo conozco a distribuidores que le guardan más luto a la gente que se les va y a sus propios familiares cuando fallecen. Y entonces se reestructuró, y de ahí nace, realmente en 2015 nace nuestra organización. Se volvimos a nacer. Yo creo que de ahí ya viene ese crecimiento que, gracias a Dios y gracias a todos nuestros maravillosos líderes, pudimos desarrollar, ¿no? Tenemos líderes impresionantes, que es la camada que hoy día se están convirtiendo en Premier, y son muchos. O sea, yo digo que son como 12, 15 que van a ser Premier entre
entre este año y 2 años más que vienen. Genial. Mira, estábamos comentando de que tú tienes dos áreas importantes en que ves el negocio. Una tiene relación con los fundamentos, podemos decir con la filosofía de por qué estamos donde estamos. Y luego viene la parte del hacer, que es la que le da el sentido, ¿no? Digamos, los frutos, ¿no? Vienen porque tienes unas raíces. Creo que, me imagino que esto fue lo que aprendiste o empezó a formarse, a gestarse en tu experiencia resiliente en ese momento, porque cuando uno, digo, si una persona se asusta cuando cancela una venta, sabemos que hay gente nueva que está escuchando, y cuando se va un socio, uno solo, imagino lo que debe sentirse cuando se van 30, que ya están desarrollados y con quienes Sí. has pensado un futuro. Entonces, ¿cuáles son estos principios con los que tú trabajas en tu organización, que tú tratas de inculcar en el nuevo, en tus distribuidores, que son parte de la conversación de tus enseñanzas? Okay, fíjate que el post que hicieron es cómo crear equipos potentes, ¿verdad? Y hay una trampa en el post, hay una trampa. Realmente, porque la gente se enfoca mucho en el hacer. Vamos a vender, vamos a asociar, vamos a tener acciones en el campo, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos una característica que nos ha hecho especial y tenemos un ADN, ¿no? Un ADN. Yo creo que nos identifican ahora por esa característica, ¿no? Y es nuestra filosofía de negocios. Nosotros. El enfoque mío en los últimos, desde el 2015 para acá, es en la formación de líderes. Pero a través de una filosofía que yo veo que todos perseguimos, ¿no? No los obligamos. Quiero que sepas que no obligamos a nadie, ¿okay? Nadie está obligado a hacerlo, pero nos hemos dado cuenta que la mayoría de los líderes, que yo les llamo líderes potentes, lo hacen. Ahora, con esto quiero ser muy honesto y muy sincero, y me gustaría antes decirlo. Yo creo que todo funciona en Royal Prestige. Yo conozco a muchos de nosotros, los líderes. Somos diferentes, venimos de diferentes países, tenemos diferentes culturas y a todos nos funciona. La idea, porque cada uno de estos líderes que ha formado organizaciones increíbles, que son máster vendiendo más de 50, 80, 100 millones, yo creo que todos en algún momento nos conectamos con el aprendizaje en algo. Y eso fue lo que sucedió a través de la formación de los libros, a través de los audiolibros. Comenzamos a desarrollar esta filosofía a través de la mentoría con los señores Parada, los señores Olmedo. Comenzamos a crear una filosofía que perseguimos todos. Nosotros le llamamos la filosofía de vida en nuestro negocio, que son principios, valores, ideas, pensamientos que rigen el estilo de vida de cada miembro de nuestra organización, que rigen el estilo de vida, el día a día de lo que es nuestras oficinas. Y esto orientan al comportamiento en busca de la conquista de mejorar nuestra emprendimiento y mejorar nuestra prosperidad. No, nuestro enfoque está en que nosotros estamos aquí para ser prósperos. Estamos aquí primero para alcanzar libertad financiera, que te alcance para todo. Segundo, alcanzar la prosperidad financiera, que ya no solo te alcance, que te compres todo, que ya no estés viendo, sino que te sobre, que te sobre. Y tercero, yo le llamo el espacio que estás tú, por ejemplo, porque sé que tienes y te sobra, te conozco, ¿no? Estamos en la parte de la prosperidad integral. Así le llamo yo, que es filosofía, es una forma de verlo. Y esto ya no solamente tienes, no solamente te sobra, sino que Horacio, te pagan un montón de dinero. Te pagan un montón de dinero por ayudar a otros a que sean prósperos, a que tengan libertad financiera. Y ese es el espacio en el que nos encontramos, dinero por aquí, dinero por allá, a veces no estás logrando cosas y de dónde apareció eso. Y wow, y te impresiona. Yo honestamente tengo ese estilo de vida ahora. Y eso es lo que nosotros promovemos, ¿no? Que oriente a eso. Y para eso usamos, por ejemplo, un ejemplo es,
Nosotros perseguimos aquí amar a nuestra gente, nos quieran o no nos quieran. Mientras estés aquí, nosotros te vamos a amar. Y te vamos a fastidiar para que seas próspero. Puede ser que tú no quieras, pero nosotros te vamos a fastidiar para que tú seas próspero. Vamos a estar creando disrupción en tu comportamiento dentro del negocio para que seas próspero. Nuestros líderes persiguen esa misma filosofía. Tenemos mucha gente que le va muy bien en el negocio. No estamos mucho atrás de alcanzar trofeos. Yo creo que tú puedes ser próspero y alcanzar trofeos. Yo he conocido a mucha gente en Real Prestige que alcanza un trofeo, está levantando un trofeo, pero no tiene dinero en el bolsillo. Y eso me marcó enormemente. Yo soy feliz en este negocio. Toda mi vida me ha ido súper bien y también he alcanzado trofeos y he sido honesto en mi negocio. He hecho muy bien las cosas. Somos distribuidores niveles A desde que se creó esto. Siempre estamos formando planes de compañía y eso es lo que le enseñamos a nuestra organización. Entonces, cuando nacen preguntas, ¿por qué sigo a esta persona? ¿Por qué lo estoy apoyando? Este no cumple. Este de acá habla mal de mí. Este otro, este no se merece que esté en la oficina. Este otro lo debemos expulsar. Este de acá debemos correrlo. A este de acá no quiere trabajar. Y nosotros planteamos, oye, filosofía, sigue ayudándolo, sigue en algún momento. Mira, Eddie Cartamo a los 17 años dijo, ay, yo quiero ser directora. Y apareció, ¿no? Hay gente que lo ha hecho a los 11 años, cada vez en menos tiempo. Y creo que lo que viene es gente que lo va a hacer en 4 o 5 años. La respuesta es muy sencilla, tenemos la convicción por qué hacemos esto. Y todo lo hacemos con amor, sin esperar nada a cambio de nuestros asociados. Entonces aquí caben todos, el que quiere y el que no quiere. Y siempre estamos trabajando en dirección, esperando que el que quiera aparezca. Sí, pero no lo juzgamos, lo dejamos tranquilo. Sí lo fastidiamos en las reuniones, reportes, confrontación. Sí estamos en esa dinámica, pero nunca le vamos a decir que no es bueno, nunca le vamos a decir que no puede. Nosotros creemos en toda la gente. Toda la gente para nosotros, sea chaparrito, prieto, cabezón, venga de donde venga, los tratamos de la misma manera. Y de ahí es donde van apareciendo estos líderes potentes que nosotros estamos buscando para construir esto maravilloso que hay en la organización. Muchas oficinas potentes, es lo que estamos haciendo ahora. Y gracias. Y sabes que me acordaba que me hiciste un comentario acerca de que, bueno, tus primeros años, yo recuerdo, sobresalías en las ventas y nos dabas una punta de flecha diciendo esto es lo que es posible vendiendo centenares de miles de dólares todos los años en la época cuando los productos eran mucho más económicos, donde alcanzar 200 mil o más o 300 mil en ventas al año era bastante, muy retador. Hoy lo vemos más seguido. Pero tú me dijiste algo que no tenías, no estabas organizado. Sí. Y creo que cuando llegó esa parte de la organización, y también te escucho hablar mucho de sistemas, ¿podrías tú describir qué es para ti eso estar organizado y a qué te refieres cuando hablas de sistemas? Mira, nosotros tenemos muy claro qué es nuestro negocio y lo planteamos así. Antes que nada, me gustaría darte el concepto de qué es emprender en Royal Prestige para un Inca Rumi. ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Qué es emprender en Inca Rumi? Y lo planteamos así y se lo enseñamos desde nuevitos. ¿Sí? Por ejemplo, los nuevos tienen sus principios. Los distribuidores tienen sus principios. ¿Sí? La gente con nivel tiene sus principios. Nosotros nos manejamos en principios. Tenemos principios para vender, principios para asociar, principios para liderar. Yo creo que todo nace de principios y valores. Entonces, el concepto que le enseñamos a un nuevo de qué es emprender es someterse a un proceso, tener la habilidad, porque es una habilidad que tiene que desarrollar. Venimos de una cultura de no venimos de gente millonaria, de hijo de millonario. El 99% de la gente de Royal Prestige, inclusive mucho, yo diría como un 85-90%, ni saben qué es esto. Y de repente encuentran aquí una posibilidad. Entonces, el concepto, te lo digo, es
someterse, tener la habilidad de someterse a un proceso de transformación que lo convierte en un líder, que lo convierte en un líder para desarrollar el negocio que tiene un montón de ganancias llamado Royal Prestige. Ese es el concepto que enseñamos. Tener la habilidad de someterse a un proceso de transformación que lo convierte en un líder. ¿Por qué aquel no avanza? Está fuera de su proceso. No quiere aceptar que tiene que dar unos pasos más hacia arriba. Porque aquel va muy rápido, mucho más rápido que alguien que tiene 10 años. Porque entiende de que tiene que aprender habilidades para convertirse en un líder. Y de ahí nace una línea que le hemos llamado la nueva línea de líderes, gente muy joven, con mucho deseo de superación, y nosotros a esta gente los especializamos en el negocio. Y en esa dinámica estamos, de especializar a nuestra gente. A nosotros no nos importa que conozcan conceptos generales, nos importa que conozcan la carrera Royal Prestige, porque Royal Prestige es una carrera de negocios. Y entonces, cuando tú le preguntas a una persona qué son sistemas, tenemos muy claro qué es un sistema. Son procesos repetidos, procesos que hay que repetir. Procesos repetidos. Pero escucha la otra parte, que generan ganancia. Y ahí es donde se te para el pelo, ¿no? Procesos repetidos que generan ganancia. Bueno, si yo me tengo que poner el uniforme porque eso me genera ganancia, lo pongo y cambio toda mi ropa por uniforme, ¿sí? Porque todos los días tengo que usar uniforme porque es un proceso repetido. Entonces, si alguien quiere tener éxito, para mi juicio, sistemas es un conjunto de procesos repetidos que generan ganancia. ¿Cuáles son los procesos repetidos? Vender es un proceso repetido. Y si quiero generar ganancia, lo tengo que enseñar bien. Asociar es un proceso repetido. Y si tengo que generar, si eso me genera ganancias, que es lo que más genera ganancia a mi juicio, lo tengo que enseñar bien, lo tengo que, estos procesos, sistematizar. Sí, sistemas son conjuntos de procesos que interactúan entre sí para conseguir un fin. Procesos son pasos, conjunto de pasos a lo que uno se tiene que someter para alcanzar objetivos, ¿no? Entonces, Blanqui, te estás metiendo en vivo, mi amor, te está viendo todo el mundo. No sé qué hacer, Blanqui, no sé. Es que ya vamos a hablar de ella porque también quiero escucharte. Yo sé que este negocio, vemos la prosperidad de las parejas y a veces uno está en el frente, pero hay un montón detrás del escenario que se hace, ¿no? Sí. Y ahí hay un tema también que relacionado a valores y a principios, cómo trabaja la pareja en frente de una organización, cómo solucionan, porque digamos la vida ocurre. Y no todos los días estamos con buen ánimo, no todos los días estamos de a buenas. Y yo creo que aprendemos de las crisis, ¿no? También, como lo dijiste, enseñan mucho, ¿no? Las crisis. Entonces, procesos son, decimos, bueno, procesos repetidos, sistemas. Sistemas es igual a dinero para nosotros. Sistemas es igual a dinero. Por ejemplo, y son procesos repetidos. Digamos así, hablando de algo que yo noto en mi observación, la gente tiene dificultades para estar todos los días. Estar presente todos los días. No le ven el valor a lo mejor. Y es cuando puedo, cuando se me da la oportunidad. Y son contados las personas a veces que son disciplinados en esa área, ¿no? Que llegan a tiempo, que están siempre presentes. ¿Cómo te resulta a ti esta dinámica de producir esto en la organización? Yo creo que el futuro en Royal Prestige es que no obliguemos a nadie. Nosotros ya nos estamos preparando para eso. Yo creo que todo es inspiracional. Yo no puedo obligar a que la gente quiera prosperar. Y yo creo que ese es el peor delito de un líder. Estar atrás de la gente para que prospere. La gente que quiere, hay gente que quiere, hay gente que no quiere. Es increíble, pero cuando revisas el concepto de ambición, que es un deseo vehemente de querer alcanzar lo difícil, y te das cuenta, esta gente no quiere alcanzar lo difícil. Entonces, ¿qué sería ambición en Royal Prestige? Un deseo vehemente de querer alcanzar los niveles y las ganancias, porque hay mucho dinero aquí. Un Blue gana por encima de 100 mil dólares, un Royal gana por encima de 200 mil dólares, si trabaja su plan de territorio y su plan de compañía. Un Premier gana por encima de 400 mil dólares. Y un Master, 800, digámoslo, ahí lo puso una vez. O sea, la gente gana dinero hay.
un nivel 1, un nivel 2 ganan un montón de dinero. Pero entonces lo de mucha gente ve, mira eso y no está conectado con eso. Y yo digo que no está conectado con eso, yo creo, porque no se ha sometido a desarrollar habilidades como las ganancias, como conocer el manual, como investigar qué es un negocio tradicional comparado con un negocio en Royal Prestige, a investigar, a mirar hacia afuera cómo son los negocios de franquicias y cuáles son sus características comparado con el negocio que tienes en Royal Prestige. Porque cuando tú tienes esas distinciones, vuelvo a decir, comienzas a gritar, ¡wow! O sea, este es un negocio maravilloso, extraordinario, yo he visto gente que en nuestra organización que no tienen la capacidad de liderazgo y desarrollan equipos, que ganan ganancias residuales y no han trabajado tanto porque se han sometido al sistema. Simple y sencillamente se han sometido al sistema. Usan una palabra mágica que nosotros usamos. No, pero aquí, mira, nosotros como líderes nos complementamos, no estamos compitiendo. No estamos en eso de que quiero ganarle a Horacio, quiero ganarle a Adrián Olmedo, quiero ganar. No, eso es lo que no nos importa. Ganar trofeos nos importa ser próspero, nos importa ayudar a nuestra gente. Nuestra cultura es esa. Tú miras a los chicos venezolanos que no son fáciles, que son maravillosos para mí, todos tienen un 10. Yo tengo un montón de ellos y a mí me preguntan cómo lo dirige. Les enseño los fundamentos. Humildad y desarrollo de carácter. Listo, eso es. El enfoque nuestro es sobre eso. Y sobre eso edificamos el liderazgo. Cuando vemos gente que quiere, trabajamos con ellos. Yo he visto que uno busca coaching, busca cursos, busca todo. Nosotros hemos decidido especializar a nuestra gente en Royal Prestige, punto. Especializar a nuestra gente en Royal Prestige y ahí es como están explotando, como palomitas de maíz están explotando los líderes. En la organización te comento con mucho orgullo y con mucho respeto y con mucha humildad. Todos los Blue y todos los Royales tienen plan de compañía. Son niveles 1, niveles 2. Todos los Premier son niveles 1 o niveles 2. No hay una persona que tenga un nivel que no tenga gente. Entonces, y ahorita estamos así, venimos trabajando así. Yo creo que el futuro nuestro es que vamos de a poco sacando el nivel 3. Ya nuestra mentalidad está encaminada en que de DJ se conviertan en distribuidores niveles 2, niveles 1. Ya lo venimos trabajando eso con tiempo. Ya esa decisión la hemos tomado hace mucho tiempo. Como te repito, no estamos atrás de los niveles, estamos atrás de la formación. Porque cuando tú edificas un líder potente, los líderes potentes forman equipos potentes y los equipos potentes son los que venden en la calle. Entonces, sí. Estamos sobre eso. Nuestro sistema de negocio está fundado en ese tipo de conceptos, que la prosperidad está por encima de todo, que alcanzar la libertad financiera es nuestro primer objetivo y que nuestros líderes ganen dinero, compren sus casas, vivan en buenos apartamentos. A eso lo estamos invitando a todo y cada vez va subiendo el porcentaje de gente que se anima a alcanzar eso. No estamos cuidando a otro distribuidor royal. Un royal no debe cuidar a un royal. Un royal lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar en su plan de compañía para desarrollar más gente, para tener 10 distribuidores directos, 10 distribuidores directos para alcanzar ganancias de 40, 50, 60 mil dólares por mes, porque yo creo que para eso estamos aquí, para alcanzar la ganancia que todas las personas que están en ese nivel lo pueden tener. Yo digo que cualquiera de nosotros solo desarrollando habilidades y un buen sistema de negocio puede alcanzar estas ganancias. Genial. O sea, bueno, ya hablando tanto de la filosofía, veo, bueno, hablas del amor, del servicio, de la humildad, de que es una invitación a la ambición, a la independencia económica, a la prosperidad. También veo que no estás, haces la invitación y tanto de la promesa que haces es que vas a continuar invitando, por supuesto, siempre bajo la libertad que tienen las personas de responder o sí, no. Ellos que estén en su momento. Yo creo que, como te digo, por ejemplo, en mi oficina estamos iniciando un proyecto. Si alguien ya no quiere, yo lo voy a invitar a que reflexione. Uh-huh. Porque la idea es que todos quieran. La idea es que cuando la gente quiere, se crea una sinergia espectacular. Como dice Adrián, quiero que quieras querer, ¿no? Sí. ¿Verdad? Quiero que, no quiero que te quedes, quiero que te quieras quedar.
Que te quieras quedar. Y hablando de ese que te quieras quedar, yo creo que uno de los retos es gente llega al negocio y cómo tú asistes al nuevo, el proceso de llevarlo a ensamblar a la primera venta, a acostumbrarse a seguir los procesos. ¿Cómo lo podrías describir? Aquí es cuando los identificamos, en esa parte del. Y yo creo que ahí nos hemos volvido unos expertos en desarrollo de gente. Yo siempre animo a los líderes de oficina, líderes de equipos pequeños, que son mi pasión, los líderes de equipos pequeños, no los Blue, no los Royales. No. Ellos ya les dimos su tiempo, ya. Ellos ya saben, cuando ellos tienen situaciones, tú ya sabes el negocio. Mi pasión es los líderes chiquitos, los pequeños. Sería, por ejemplo, digamos, un nivel 2, Un junior reclutando. un junior Un reclutando. Okay. distribuidor 3, que se acaba de Okay. hacer 3, con intenciones de trabajar en su plan de compañía. Tengo un proyecto que se llama La Nueva Línea de Líderes. Es nuestra cuarta edición y ahí especializamos a esta gente. Y cuando quiere entrar un Blue Royal, decimos, no, no, ya tú ya. Ya Ya no pasó tu cal, turno. ya Ya pasó. tú anda a hacer lo que ya te enseñamos. Entonces, y a esta persona les estamos enseñando cómo desarrollar un nuevo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los principios de nuevo. Tienes que aprender. Si quieres ser un aspirante a emprendedor, tienes que aprender. Aprender. Quieres ser una, tienes que dejarte guiar. Si no te dejas guiar, va a ser muy difícil que. Y tienes que trabajar, o sea, uno trabaja más en un emprendimiento que un trabajo regular. Tienes que aprender. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres estas ganancias? Tienes que trabajar. Ok, entonces de ahí se comienzan a desprender. Pues cuando llegan a ya son vendedores o ya son Emprendedores. emprendedores que ya saben vender, tenemos otras principios. Nosotros les decimos, tienes que ser humilde para el aprendizaje. Humilde para las relaciones, humilde para saber manejar tu actitud y que te ayuden al desarrollo de tu persona. Tienes que ser honesto, tienes que ser agradecido, tienes que ser leal, no puedes estar haciendo dos, tres cosas, tienes que ser solo enfoque en esto, leal a tu familia porque ellos son los que te soportan para que estés aquí, ¿sí? Leal a tu economía porque aquí se gana mucho dinero y tienes que ser maduro emocionalmente. Oh, pero tengo 17 años. No importa, tienes que ser maduro emocionalmente. ¿Sí? Y ser maduro no es ser perfecto, sino es trabajar en esa madurez. ¿Sí? Que la madurez emocional se define con el concepto, se define como que una persona sepa gestionar sus emociones, pero también que se sepa comportar ante las emociones de los demás. De aquí nace que nosotros nos peleamos con las acciones, no nos peleamos con las personas. O sea, si mi líder por ahí se le pasa la mano, me peleo con la acción de mi líder, pero no me peleo con mi líder porque me estoy peleando con el negocio. Si tu socio te hace algo que, ay, es que ese es un aquí que habla mal de mí, oye, peléate con su acción, no te pelees con él porque es tu negocio. Tú has visto que encontramos que líderes están peleados con sus sponsors. Es increíble. No, eso no pasa. Que Creí que pasaba socios solamente. peleados. Eso es terrible. Para mí es falta de madurez emocional. Y Falta. el último principio es responsabilidad. Le enseñamos, tú tienes que ser responsable de tu vida aquí y de tu negocio. Escucha, no hablamos de perfección. Aquí nadie es perfecto. Pero estamos en la búsqueda de desarrollar estas habilidades. Y eso es como la vacuna. Eso me lo enseñó David Peñavera. Hay que vacunarlos. Y yo creo que eso es lo que hacemos, los vacunamos. Humildes, honestos, agradecidos, leales, maduros y responsables. No importa la edad, necesitamos que aprendas estas características. Y eso crea una capacidad diferente en los emprendedores. ¿Sí? Entonces, la otra cosa que le enseñamos a ser resilientes. Por ejemplo, cuando no venden y yo le digo, ojalá te la cancelen. Y antes me criticaba mucho, ahora se ríen. Porque realmente tú te haces, desarrollas el carácter en los desafíos. Cuando no estás vendiendo,
A mí me encanta la gente que no vende y que sigue, porque es la gente que se va a hacer buena en este negocio. Aquel que sigue intentando, sigue desarrollando. Y ahorita yo tengo 2 o 3 ejemplos de personas que comenzaron y les costó un poco, pero ahora están tomando el carácter. El primer carácter es del vendedor. Y ahí es donde aprende resiliencia. Un distribuidor que está aprendiendo resiliencia, ya es tarde. La capacidad de sobreponerse a las adversidades. Ese ya está tarde. Ya está demasiado tarde. Ese cuando se le vaya a alguien y se va a llorar. ¿Tú puedes creer que lloran cuando alguien se le va? Y lo peor de todo es que dejan de vender. Cuando se pelean con su sponsor, tú puedes creer que lloran y dicen, ahora no voy a vender para que tú no ganes dinero. ¿Puedes creer? ¿Okay? Por eso yo tengo un video por ahí que la gente lo conoce. Ese. Yo arreglo todas mis situaciones vendiendo. Si me peleo con mi esposa, me voy a vender. Si me peleo, o sea, estamos claros que uno se hace fuerte en las situaciones difíciles. Y la formación del carácter, lo formamos en el carácter. ¿Cómo? Lo entrenamos en 10 demostraciones, luego lo dejamos solo. Y en esa parte, dejarlo solo, como entrenadores, yo recomiendo, no te metas, déjalo solo y reza o ora, si quieres, de rodillas, para que mañana regrese. Pero sí acompáñalo, llámalo en la mañana y en la noche. Ten esas conversaciones potentes que tienes que tener, que son parte de nuestro sostenimiento, son principios en el sostenimiento, las conversaciones. Lo mejor que sabemos hacer nosotros es conversaciones. Y entonces lo vamos desarrollando y luego lo vamos a revisar cuando ya aprendió, y tenemos un estándar de ventas que tienen que aparecer ahí. No estamos hablando de 50-60%, estamos hablando de un poquito más, pero si pasan ese proceso de 2 semanas, en 2 semanas ya tienen que estar solo. Usamos la ley de la multiplicación aquí. Te decimos lo que vas a hacer, luego te enseñamos lo que vas a hacer, luego tú nos enseñas lo que aprendiste, luego tú lo vas a hacer afuera y luego tú se lo tienes que enseñar a alguien. Para mí es una de las leyes más explosivas que hay para el crecimiento de una organización. Genial. No sé si... Es más, tengo, sin haberlo avisado, qué bueno que algunos ya se animaron y están poniendo sus preguntas, así que voy a aprovechar de introducir algunas para que tú nos puedas orientar. Mientras estabas hablando, bueno, veo que está muy claro el tema de lo que le enseñas a las personas nuevas, de que buscas que, me decías que a veces, aunque es preferible a veces que no vendan o que se le cancele para que aprendan la resiliencia. Y si regresan, esa es la prueba que van a tener de que están aprendiendo, ¿no? Porque si le da todo fácil, a veces pasa que la persona llega y tiene un golpe de suerte y todo se le da. Eso es peligrosísimo, Cuando llegan, vende. Uy, yo digo, Diosito, a este hay que agarrarlo y hay que ponerle la vacuna, porque este puede ser que cuando no venda, tenga 1 o 2 semanas que no venda, sale corriendo. Y qué importante que es esto, digo, porque a veces la expectativa que uno tiene de que llegue esa estrella, porque yo me imagino que llega uno diciendo, bueno, ¿cómo voy a esta persona y que venga y me venda $25,000? Y yo sé que tú has sido un vendedor resiliente, que siempre trabajabas muchas horas. Y me imagino que también enseñas eso en el área de las horas que tienen que estar en el campo. A veces me ha tocado ir al campo y el equipo se mueve, pero me voy a tocar puertas. Y las veces que lo he hecho es increíble porque uno nunca pierde la habilidad. Me da miedo porque uno no tiene ritmo, pero salgo y vendo, he vendido. Y en muy pocas salgo y no vendo. Sí. Ya, lo que bien se aprende no se olvida, ¿no? Sí, es increíble. ¿Sabes qué? Yo te quería decir algo que se me está pasando y tú me preguntaste sobre las mujeres. No sé si me das chance rapidito. Sí. Y tengo varias preguntas y luego empiezo con las preguntas. Si hay otras, con todo gusto las vamos a repasar. Tenemos todavía unos 15, 20 minutos. Yo creo que por eso entró Blanqui, porque dice, oye, ¿y nosotros qué? Por eso se quedó ahí colgada, porque... No. Adelante. Las mujeres juegan un rol. Yo creo que somos una organización... Y yo lo voy a decir con respeto una vez más, ¿verdad? Con humildad, que tenemos muchas parejas, pero en cantidad de parejas. Y los más exitosos, eso lo aprendí de los señores Pará y los Olmedo. La gente más exitosa en Royal Prestige trabaja en pareja. La gente más exitosa. Y es una distinción que deben poner en cuenta. Y nosotros tenemos esa habilidad de jalar parejas, muchas parejas al negocio. Y las mujeres, Blanqui tiene su proyecto Powerful Woman de hace muchos años, ya debe tener 4, 5 años, no sé cuánto debe tener,
Ella comenzó a potenciar a muchas mujeres y estas señoras que llegan a veces y no pueden gestionar palabras, manejan unas habilidades increíbles. Mira, en mi plan de compañía ahora tenemos a Claudia, que es una gerenta. Esta es la tercera gerenta, cuarta gerenta que vamos a tener, que hemos desarrollado en el negocio. Claudia y Blanqui manejan el plan de compañía y lo están haciendo de manera genial. Y yo ya no estoy interviniendo. Las mujeres tienen un poder extraordinario para este negocio. La clave es prepararlos. Prepararlos, especializarlos, tomar tiempo en hacer conversaciones. Y Blanqui tiene muy clarito, como tenemos claro nuestras reuniones, ella tiene muy claro sus objetivos. Y yo reconozco mucho el trabajo de ella, porque hay muchas mujeres gracias al trabajo que ella ha abierto. Y hay muchas mujeres conectadas en nuestro proyecto. Hay otras que no, todavía no quieren, pero seguimos. No paramos, porque sabemos que eso nos ayuda a potenciar las habilidades que necesitan nuestras esposas, nuestras asociadas, para que se puedan explotar en este negocio. Y esas habilidades es cómo ayudar al esposo a desarrollar el plan de compañía, cómo cuidar la economía, cómo conocer ellos el negocio y las verdaderas razones por las cuales emprendemos. Y todo eso ha complementado el trabajo que se hace. Todos los líderes que yo tengo, que tenemos, perdón, en la organización, la gran mayoría trabaja en parejas, la gran mayoría. Entonces, no quería dejar de decirlo. Genial. Y de hecho, aprovecho porque voy a leer algunas preguntas que están aquí. Hay varias. Las voy a leer a varias para que tú tengas una idea de la naturaleza de las preguntas que están habiendo. Y vamos a ver si entonces en la respuesta que tú vayas proveyendo puedes ir respondiendo puntualmente en forma resumida, porque algunas son muy propias de los sistemas que tengan cada oficina. En forma general, quisiera decir que las respuestas que damos son nuestras opiniones. Y cada líder en sus áreas están desarrollando de acuerdo a sus contextos. Y los principios son de respetar aquellas cosas que están funcionando sí. En su lugar y los resultados. Yo creo, Horacio, que si hay un Royal o hay un Premier en ese negocio, es lo que hay que seguir. Por algo llegó, ¿no? Por algo llegó. Uh-huh. Ellos tienen su propio funcionamiento, su propia filosofía, sistema y funcionamiento, y lo debemos respetar. Exacto. Lo debemos valorar. O sea, el principio está el del respeto, de la humildad, en lo que estemos haciendo, porque a veces yo digo, una persona ve el pasto del vecino, se ve más verde, y la gente piensa, oh, allá está mejor. Ese es el hacer, ¿verdad? Me voy a hacer esto, en lugar de tener una conversación consigo mismo uh-huh. y preguntarse, ¿qué estoy haciendo yo para que mi oficina, en lugar de criticar, no, mi líder esto, mi líder acá, no, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para que esto funcione? ¿Qué aporto yo para que esto cambie? Mira, Pedro, algunas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿qué consejo podría dar a un DJ que tiene de modelo a su líder y este líder lo ridiculiza frente a otras personas? Pero voy a seguir, esa es una. La otra dice, acerca del trabajo en otras personas. Otra dice, este es un ejemplo general, que trata de dar la tarjeta en un display y no alcanza a agarrar su información, que apenas estoy comenzando, está pidiendo alguna instrucción de qué hacer para poder llamar la atención y tener los nombres. ¿Qué medios utiliza usted para vender también? Admirable sistema de negocio. Mi pregunta es, en sus inicios en el negocio, ¿cómo pudo crear su liderazgo sin tener que parar? ¿Por qué se fue del negocio esas personas que se fueron? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Bueno, ahí ya tienes algunas. Después dice, escuché un junior que gana $200,000 anuales. Me parece que esta pregunta es decir que en un mes ganó más de $20,000. ¿Es así? Hace la pregunta, ¿no? Entonces, sí. Esta es la naturaleza de pregunta y posiblemente hay más. Les pido que si hay algo que está mal redactado, mal escrito, nos disculpe, pero estamos en vivo aquí. Así que adelante. Yo diría que cuando hay confrontaciones públicas, los dos se tienen que entrar en una conversación con su Royal, con su Premier.
Y estoy convencido de que si está sucediendo esto, es solo falta de formación, falta de humildad, falta de valores, porque en público no podemos, no podemos confrontarnos, en público es muy peligroso. Eso es crear una mala actitud, y la mala actitud es como una granada de guerra, ¿no? Una granada de guerra explota 8 metros a la redonda, con sus esquirlas puede matar a la gente. Pues una mala actitud daña toda una oficina, daña toda una reunión. Entonces, en público no se debe hacer eso. Ahora, normalmente quien hace este tipo de argumentos, comentarios, normalmente yo he encontrado estamos en el momento, en un momento de frustración, de enojo. Y la frustración, el enojo, son cosas que van a aparecer por falta de conversación. Las conversaciones son tan importantes. Y yo recomiendo que esas son conversaciones en privado, pero como adultos, para eso es la madurez emocional. Saber responder ante las situaciones. No, saber responder emocionalmente, tener la habilidad de saber responder, de gestionar mi emoción, pero también saber entender la emoción del otro. ¿Sí? En los principios, en nuestra base, en la formación de carácter, hablamos de dos elementos, que el carácter para mí solo se forman con dos elementos. Número uno, tu calidad humana. Y número dos, tu actitud mental positiva, que yo le llamo ahora actitud mental de impacto. Para mí esos son los dos elementos, pero cuando hablamos de calidad humana, hay cuatro principios que los hablo en todos lados. Y esto tiene que ver más con el ser que con las acciones de trabajo. Las cuatro principios: no critiques, no juzgues, no te quejes. Tú, si quieres ser un buen emprendedor y tener éxito, tienes que hacer esto. Número dos, construye siempre, no destruyas. Número tres, escucha con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Y número cuatro es, haz las cosas con amor y no estés mirando que te den nada a cambio, ¿no? La calidad humana nosotros la tenemos ya. Fíjate que ya ni le enseñamos, porque sabemos que la virtud de la humildad es la base esencial para un progreso seguro. Yo creo que los líderes que carecen de humildad carecen de la base esencial para tener éxito en Royal Prestige. Y cuando yo lo reviso a ustedes, que han sido mis mentores, mis amigos, porque yo no, acá no hemos inventado nosotros nada, nosotros todo lo hemos copiado y lo hemos mejorado. Mis mejores mentores, David Peña Herrera, don Adrián Olmedo, las esposas, los civiles Parada, Horacio, tú acuérdate cómo yo te he quitado tiempo en convenciones, en conversaciones, Eduardo, Alfredito, Reinaldo, bueno, tantos, todos. Yo voy y le pregunto a los nuevos, yo voy y le estoy preguntando a los nuevos, porque yo creo que la humildad es el principio del progreso. Cuando tú tienes humildad, aparece lo demás. Y sabes que aquí hay un asunto que lo que tú estás hablando yo lo conozco como resolución de conflictos, ¿no? Porque en este negocio nada es perfecto, trabajamos con seres humanos. Y claro, uno dice, a mí me está sucediendo, por ejemplo, comentarios que las personas escucho que están haciendo, situaciones donde se sienten mal por un maltrato de alguien o una injusticia que se hizo porque a lo mejor le quitaron un vendedor o le quitaron un área de trabajo. Y yo creo que ahí está el gran aprendizaje de esta conversación que estamos hablando, cómo llevar esto a una conversación, como tú lo estás hablando, ¿no? Fíjate que si tú le preguntas a Edgar, Edgar no tiene conflictos con nuestra organización que vende aquí en la ciudad más de 2.600.000 aproximadamente. Y nosotros cuando conversamos con él, cero conflictos. Y cuando hay alguno, lo solucionamos rápido. Yo no tengo en mi mesa problemas para solucionar. O sea, si aparece uno al mes y somos más, muchísimos distribuidores. Pero hay algo muy importante, nosotros tenemos reglas internas, o sea, es parte de nuestro sistema, las reglas internas si las bajamos. Puedes creer que tenemos reglas de comportamiento para eventos, puedes creer que tenemos reglas de comportamiento para convenciones, no queremos que vaya uno de nuestros distribuidores y esté dando allá una cátedra de mal comportamiento. Entonces, todo eso lo hemos aprendido de ver cosas y tenemos todas esas reglas ya establecidas, organizadas y las bajamos, ¿sí? Para las convivencias, por ejemplo, el tema del licor, yo siempre hablo que no te metas en el proceso de tus asociados, el exceso de confianza, ¿no? Cuando yo veo que, hey, güey, hey, marico,
aplicar, digo, oye, oye, no hagas, ven para acá. Le estás dañando el proceso a tu socio y estás dañando el proceso de tu plan de compañía. Entonces, comenzamos a trabajar en esos pequeños detalles, ¿sí? Por eso nos llamamos con respeto. Mira, el autorrespeto y el autovalor produce valor y respeto por los demás. Cuando tú comienzas a edificar estos dos principios que son principios de nuestros fundamentos de la organización, ahí nace todo, valor y respeto. La forma como valoras a los demás es la forma como te valoras tú, la forma como respetas a los demás es la forma como te respetas tú. Entonces, de ahí nace esa relación maravillosa que tú tienes que tener con tus asociados, con tus líderes, con tus compañeros de trabajo, que ellos te ayudan muchísimo y a veces no nos damos cuenta. A mí, Edgar, me ayuda muchísimo, no hablo con él todos los días, pero tengo una relación espectacular con Edgar, con el señor Ramón. Yo tengo una relación increíble, nunca me fijo en lo que hacen mal, yo me fijo en cómo puedo potenciarme de lo que ellos hacen mal para yo enseñar cosas mejores, si alguna vez lo hacen. Y siempre estamos en esa dinámica. Alguna vez lo escuché a Casales Junior decir que nos debemos fijar en las grandezas de nuestro líder, no en sus debilidades. ¿Me puedes repetir lo del autorrespeto, el autovalor? Nosotros tenemos cinco principios en los fundamentos. Valor número uno, respeto número dos, agradecimiento número tres, trabajo en equipo número cuatro y número cinco, el amor a la gente. ¿Okay? Esos son principios intocables, eso no se va a mover nunca. ¿Por qué el valor y el respeto? Porque de ahí nace la calidad de persona y de líderes que vas a desarrollar. Lo que más hacemos es crear valor y respeto por nosotros mismos y por nuestra gente. En fin, mira, te cuento. Dentro del desarrollo de nuevos, hay tres cosas en las que nos enfocamos. Número uno, su confianza. Una persona saca todo lo mejor de sí cuando desarrolla su confianza, su autoestima. Yo sé cómo viene este negocio. Yo sé de dónde viene. Y mi autoestima estaba. Y entonces, la gente que tiene una autoestima baja usa mecanismo de defensa. Si siempre está queriendo boxear, no quiere que nadie le atraviese eso. Entonces, sabemos identificar, hay que trabajar en su autoestima y su seguridad propia. Esos tres elementos para mí son fundamentales desarrollarlos en nuestros nuevos. Y salen leones. Salen leones. Claro, porque noto que, claro, todos estos casos que hablamos de que quitaron esto, que me trataron mal, que me ridiculizaron, en fin, todos estos asuntos van directamente relacionados con haber olvidado estos valores y por eso la invitación es a volver a la conversación, decir así me he sentido yo, aclarar si la otra persona está dándose cuenta, ¿verdad?, que así se sintió esa persona. Ponerse de acuerdo que este es el principio que vamos a seguir y de esta manera lo vamos a ir respetando, ¿no? Eso es lo que te estoy Mira, escuchando. te doy una potita de una conversación ahí para cuando hacemos una conversación, primero lo valoramos. Horacio, sabemos lo maravilloso e importante que eres tú para la organización. Sabemos que eres una persona que está haciendo lo mejor para salir adelante. Sabemos que te esfuerzas, que sabemos. Tú sabes eso, Horacio. Claro. ¿Qué? Y no le digo, Horacio, tienes un problema. Te digo, Horacio, tenemos un problema que solucionar. Tenemos. Tenemos un Pero problema. primero viene la valoración, el honrar y respetar, ¿verdad? Tenemos un problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hago yo para ayudarte en esta situación? ¿Cómo hago para que salgamos adelante con este problema? No. Todas las conversaciones, cuando alguien llega a hablar conmigo, tiene que terminar en un abrazo, así se vaya regañado. Tiene que terminar en un abrazo. Todos Claro. saben, tiene que abrazarlo. Yo no he encontrado a alguien que no se vaya, así se vaya enojado conmigo porque le dije un no, tiene que ir con un abrazo, porque para nosotros la relación es tan importante. Horacio, aquí estamos, tú y yo, ¿cuántos años tenemos de amigos? 30 años. Sí, Desde que yo te conocí desde que con tu llegaste, con melena, el cuando tenía pelo, ¿verdad? sí, con tu melena grandecita, 30 años, vamos a tener 30 años. Aquí estamos para quedarnos una vida así, Horacio. Yo conozco a tus niños, tú conoces a los míos, tú conoces a los míos desde que nacieron. O Desde que sea, nacen. vamos a estar 30 años, 40 años. Es probablemente que mis socios me van a enterrar, es probable. O sea, eso va a pasar.
Estamos aquí para conectar con cuatro generaciones dentro de la organización, 5, 6, 7. Imagínate cuántas generaciones tiene el señor Ramón y Cecilia Pará. Imagínate. Imagínate tú cuántas generaciones estás tocando de gente. O sea, tenemos que crear relaciones potentes. Claro, y sabes, escucho también dentro de preguntas, dice, bueno, pero yo trato de hablar, pero mi líder no quiere ni siquiera hablar conmigo, etcétera. Me llega a mí esta maravillosa empresa que tenemos, que no estamos solos, porque tú estás tú, y en una organización el patrocinador tiene un patrocinador que tiene un patrocinador, y no siquiera hemos tocado todavía nuestro socio capitalista, ¿no? Nuestro high side. Ni siquiera hemos tenido que llegar allí. Hemos estado hablando entre nosotros, para como familia, como la parte que somos, hacemos la parte operativa en el campo. Y si no tenemos buenas relaciones, se afecta inmediatamente. Yo recuerdo cuando era niño, que aquel niño que se peleaba y era el dueño de la pelota a veces, ¿no? Entonces se enojaba, se peleaba y se llevaba la pelota a la casa y nos quedábamos todos sin jugar. Y utilizo a veces ese ejemplo porque hay gente que actúa de esa manera, se enoja de repente y se lleva la pelota, ¿no? Y todo se perjudica, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo ves? Porque no han desarrollado la habilidad de la calidad humana. Exacto. Porque yo conozco, mira, te voy a hablar de los enemigos. Y esto, anotémoslo. Sí, ya se nos pasó la hora. Hagamos esta parte y terminamos acá. Adelante, más. Los enemigos. Los latentes, los que tienes todos los días, tres enemigos. Número tres uno, de los líderes, ¿ah? De la gente que trabaja en Royal Prestige. De todos los líderes, por ahí me estoy llevando a todos los líderes. Número uno, la procrastinación. Dejarlo todo para después. Eso es de todos los días. Número dos, la ansiedad. Cuando tú tienes mucha ansiedad, parece mucho estrés. Y número tres, el egocentrismo. Es increíble. Los líderes más se conectan con competir, con demostrar que somos más, que queremos estar en la foto, en lugar de servir. Yo la mejor forma que tengo la mejor forma que le enseño a mis líderes de ayudar a mi equipo es con el ejemplo. Para nosotros el ejemplo es muy importante. Como líderes, el ejemplo. Y entonces, la procrastinación, la ansiedad y el egocentrismo son cosas de todos los días. Por lo mismo hecho, es que esto es un negocio emocional, pero también es un negocio de relaciones humanas. No es un negocio de relaciones, no es un negocio de gente, dice Adrián Olmedo, es un negocio de relaciones con la gente. ¿Tú puedes creer que yo no tengo diferencias con nadie en mi organización? Con nadie. Que yo sepa. Nada, me llevo bien con todo, desde el que acaba de llegar hasta mis líderes premier. Tengo algunos líderes premier que no hacen todo lo que yo recomiendo. Yo los amo igual, que ellos, y si alguien, mira, alguien está mal y no me respeta, no me valora, yo no estoy en contra de eso, yo lo sigo amando. Y si después viene y lo tengo que ayudar, yo lo ayudo, porque mi trabajo, mira, yo lo veo así. Primero es el negocio, después se crean amistades. Si la amistad se daña por cualquier razón, me regreso al negocio. Uh-huh. Y después volvemos a reparar la amistad y así vivimos en esa dinámica, pero no nos torcemos la boca, o sea, no nos vamos a pelear por eso, no nos vamos a distanciar por eso, estamos muy claros en esa parte. Ayer hablaba con uno de mis líderes potentes que tiene una diferencia y hablábamos de la importancia de llevarse bien con su esposo, de la importancia de tener una relación estrecha con su... Porque usamos la palabra mágica en este negocio, se llama apalancamiento. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita Master Legacy Corp? Usando a Pedro Iriarte para enseñar al que quiere, al que está dispuesto, decidido y determinado, para que agarre algunas habilidades y trabaje en ellas todos los días y se pueda desarrollar en un líder potente, forme equipos, porque los líderes potentes forman equipos potentes y los equipos potentes son los que van a la calle y explotan. Exacto. Entonces, yo lo miro en eso. Y los culturales, los enemigos culturales que los traemos, que yo lo veo mucho en Royal Prestige. Y lo veo mucho en líderes jóvenes que están teniendo éxito. Lo veo mucho. Anótalo ahí. Número uno, la envidia. Envidia. La envidia. Número dos, los celos. Número tres, los resentimientos.
Y número cuatro, el conformismo. Y esa es la lucha diaria. Trabajar para eliminar esto de nuestras organizaciones, sobre todo de los líderes. De los líderes. Okay. Trabajar para eliminar esto en los líderes. Yo cuido esa parte. Y la mejor manera que tengo es, les digo, nunca se olviden que los vamos a conocer cuando alcancen un nivel o cuando se conviertan en adinerados. Ahí vamos a conocer a la verdadera persona. Es cierto, el dinero es un magnificador de quiénes somos, ¿no? Sí, lo sé. Bueno, Pedro, hemos cubierto un montón de temas. Creo que este formato de haber tenido un café, yo un jugo, digamos, aquí conversando como amigos, es atractivo. Hemos tenido miles de personas conectadas, más las personas que están en las oficinas. Nos sentimos realmente, yo me siento muy como que he recibido una nutrición muy grande. Me has traído un montón de valores, de principios, algunas cosas nuevas, algunas cosas que son un repaso dentro de la sencillez que tiene el negocio, porque decimos siempre hay que mantenerlo simple y no pensar que tenemos un negocio tan complicado. Y lo único que es complicado son las relaciones humanas. Así que yo te agradezco enormemente por el tiempo que nos has brindado, por traer esta sabiduría. Quiero hacerme cargo de la serie de preguntas que están aquí, decir en general que algunos preguntan cómo puedo comunicarme contigo, cómo pueden estos líderes. Yo les quiero recomendar que ustedes hablen con sus líderes, que se lleven a través de la línea de que ustedes tienen de la distribución, quién es su patrocinador, quién es su Blue, quién es su Royal, y puedan ustedes manejar dentro de sus organizaciones, ya que cada organización tenemos nuestra propia, podemos decir, idiosincrasia, nuestras propias filosofías, y los invitamos a que ustedes hagan eso en el respeto que le debemos siempre a las personas con quienes nos han traído, nos han permitido aprender de este negocio. No sé si para despedirte tienes alguna palabra final. Adelante, Pedro. Agradecerle a Blanqui, agradecerle a todas las esposas maravillosas que trabajan en nuestra organización, agradecerle a todos nuestros líderes, todos de nuestra organización, los que siguen el sistema, los que no tanto siguen, a todos nuestros distribuidores con niveles, y sobre todo a esos distribuidores niveles 3, juniors y nuevos emprendedores que están en la lucha y están trabajando todos los días por convertirse en esas personas extraordinarias y sin límites que nosotros estamos listos para apoyar, para ayudar. Dale gracias a nuestros premiers porque siempre trabajamos de la mano y sobre todo a nuestra gente en mi maravillosa ciudad, Houston. Que Dios lo bendiga a todos. Gracias, Horacio. Fue un placer este café. Ay, García, gracias y nos vemos pronto en la convención. Quisiera entonces tomar unos minutos para dar a conocer quién tenemos el próximo jueves que estará con nosotros en Master Legacy Talk. Tendremos a nada más y nada menos que nuestro Master en Master Network Leader de Colombia, Julibeth Gutiérrez. Así que no se lo pierdan. El próximo jueves conectaremos aquí para poder brindarle lo mejor en nuestro negocio Royal Prestige. Muchas gracias y que tengan un excelente día.